Bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión veremos cómo ver la versión y el número de compilación de nuestro Windows 10. Iniciamos. Bien, para esto, como vemos acá, ya estamos en el escritorio. Para ver la versión de nuestro Windows, porque ya saben, han salido varios, nos vamos a inicio y presionamos en el engranaje acá de configuración, damos un clic y aquí ya en la configuración de Windows nos vamos a sistema, damos un clic y ahora por último nos vamos en acerca de, y aquí nos van a aparecer ya algunas especificaciones de nuestro equipo, como por ejemplo el procesador, la RAM, entre otras cosas. Y aquí abajo vamos a ver donde dice especificaciones de Windows, nos va a decir la edición. Vemos que es, yo tengo Windows 10 Pro versión 1909 y el número de compilación sería este. Entonces aquí ya hemos visto la versión de Windows y el número de compilación. Otro apartado muy importante que debemos de conocer es dirigirnos de nuevo a la configuración, aquí en actualizaciones de seguridad. Si le damos un clic, nos va a aparecer qué versión de Windows tenemos disponible para descargar e instalar. Como ven, yo aquí tengo disponible aún esta, la 2004. Yo he actualizado desde la 1809, me recuerdo, he actualizado algunas y ahora ya está esta, así que constantemente se anda actualizando Windows 10 y es un poco de problema, ya que salen varias versiones. Varias versiones de Windows, así que esto es muy bueno revisarlo. Bien, ahora otra forma de verlo es con comandos, mucho más rápido y fácil, así que les voy a mostrar unos cuantos comandos. Si nosotros presionamos Windows R y escribimos el comando msinfo32 como lo vemos en pantalla, luego le damos en aceptar, también nos aparece lo que es la versión de Windows, el número de compilación y algunas otras especificaciones de nuestro equipo. Aquí hasta nos aparece la marca de nuestra placa madre, mainboard, motherboard, como ustedes le digan. Y aquí tenemos otras características también que nos pueden servir, por ejemplo lo de la BIOS, y aquí tenemos algunas otras, la configuración que tengamos, regional, la RAM, y aquí podemos ver algunas otras especificaciones, pero como vemos también nos aparece el número de compilación aquí en esta parte. Y aquí en este apartado a la izquierda también tenemos otras cosas que podemos ir viendo. Podemos darle clic y aquí vamos viendo, por ejemplo, los puertos para que tiene nuestro PC. Ahí podemos ir explorando un poco, pero lo más importante es aquí en resumen del sistema, como vemos aquí, nos muestra el número de compilación. Bien, la segunda forma, vamos a utilizar este otro comando. Recuerden que estos comandos los pueden colocar en minúsculas o mayúsculas. Y el siguiente comando sería que sería winver, que está muy fácil porque parece que estuviera en español. Win de Windows y ver de... en español, que sería de ver. Entonces está muy fácil, damos en enter o aceptar y aquí ya de primera pantalla nos aparece ya la versión 1909, el número de compilación aquí me vuelve a aparecer, así que esta sería un acceso muy rápido para verlo, pero específicamente sería para ver el número de compilación y la versión de Windows. Y ya la última forma, están probando muchas betas o versiones de Windows, como ven ya han estado saliendo muchísimas betas, vamos a presionar Windows R y vamos a escribir lo del registro del sistema, que es regedit, que por aquí lo tenía, regedit, lo escribimos, damos en aceptar, damos que sí a la ventanita de seguridad de Windows, y en esta parte
Yo veo aquí ya tengo abierto a donde se tiene que dirigir, que sería en esta carpeta que se llama HK Current User, después a Control Panel, por último en Desktop, damos un clic y sería aquí donde estamos. Entonces, ya estando aquí, vamos a buscamos la opción que dice Find Desktop Version. Voy a presionar alguno de estos y presiono la P para que me dirija a donde está la P, y como vemos aquí ya me encontró Paint Desktop Version, y esto sirve para que en la parte de la derecha nos aparezca lo que es el número de compilación. Bien, voy a darle doble clic y como vemos aquí está en 0, por defecto casi siempre está en 0, así que para poder activarlo vamos a presionar 1 y damos en aceptar. En algunos casos, como vemos, aún no me ha aparecido. En algunos casos hay que reiniciar el sistema. Y en otros, simplemente damos clic derecho, actualizar. Como vemos, ya me apareció acá. Aquí, con esto es muy útil si nosotros estamos probando varias versiones de Windows. Más aún si son Windows Beta. Que lo utilicen en una máquina virtual, porque son sistemas operativos inestables. Pero bien, aquí es muy bueno. Aquí vemos que tendríamos un vistazo más rápido. Y para poder quitarlo, pues nos dirigimos a las mismas opciones. Esta ruta que sería las que les mostré: Current User, Control Panel, Desktop, Paint Desktop Version. Aquí le hacemos doble clic y a la hora que esté en 0, voy a colocarlo en 0, aceptar. Y ahí nos lo quitaría. Actualizar y vemos que ya no lo tengo. Bien, así que esta sería la otra opción muy interesante que les quería mostrar. Bien, así que esto ha sido todo por este video. Espero les haya gustado. Recuerden que pueden indicarlo dejando su manita arriba, que no cuesta nada, de compartir el video con todos sus amigos, ya que me ayuda mucho a seguir creciendo cada día en este canal. Recuerden también suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos y YouTube les notifique. Bien, así que hasta el próximo video. Chao.